Bienvenidos sean todos a nuestro 15º Congreso Estudiantil de Biología, este año con la temática La Biología del Siglo XXI, en nuestra nueva modalidad virtual. En primera instancia, agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, la doctora María Rita Plancarte Martínez, vicerrectora de la Universidad de Sonora, el doctor Juan Carlos Gálvez Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el doctor Enrique de la Revega, jefe de Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Millán, coordinador de la carrera de Biología, y también nos acompañan la alumna Olimpia María Ortega Fimbres, presidenta del 15º Congreso Estudiantil de Biología, además de la alumna Ana Melina Dueñas Córdoba, vicepresidenta del mismo. En esta edición tan especial del CEBIO 2020, nos encontramos con una diversidad de retos que de ninguna manera han obstaculizado nuestros objetivos como organizadores, además de planificadores de este emblemático evento. Como estudiantes y futuros profesionistas, nos dimos en la tarea de tomar ventaja de esta situación por lo que estamos pasando, suprimiendo los límites y así convertirnos en un congreso estudiantil de talla internacional. Nos complace recibirlos en esta plataforma y poder brindarles tanto pláticas como talleres en tópicos de los diversos temas de la biología, impartidos por expertos de distintas nacionalidades. A continuación, cederemos la palabra a nuestro jefe de departamento, el doctor Enrique de la Re. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a todos. Y vaya que va a ser un reto para todos, o es un reto para todos estar aquí compartiendo las experiencias de cada uno de los presentadores que vamos a tener a lo largo de esta semana, los talleres también que serán muy interesantes. Y pues me voy a permitir leer unas palabras a todos. Distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidium, doctora Plancarte, vicerrectora de la Universidad de Sonora, doctor Juan Carlos Gálvez, director de la División Ciencias Biológicas de la Salud, al doctor Luis Enrique Gutiérrez Millán, coordinador de la carrera de Biología, a la alumna Olimpia Ortega, presidenta de CEBIO, estudiantes e investigadores de nuestro estado y más allá de nuestra frontera, a nuestros estudiantes y maestros, público en general, sean ustedes muy bienvenidos y reciban nuestro más sincero agradecimiento por compartir este importante momento con nosotros. Hace un poco más de 15 años entró entre un reducido, pero no menos entusiasta grupo de estudiantes de biología. Se dio inicio con este proyecto que pretendía difundir el conocimiento entre sus iguales en un ámbito regional. Sin embargo, a la vuelta de un año, este proyecto sencillo se convirtió en toda una realidad que en corto tiempo traspasó nuestros límites a un ámbito nacional y en ocasiones más allá de las fronteras de nuestro país. Y claro ejemplo de los exponentes de este año, este proyecto se llamó orgullosamente Congreso Universitario de Biología y desde hace 4 años se llama Congreso Estudiantil de Biología CEBIO. Pero, ¿qué hace diferente este proyecto a los que ya existen o los demás congresos que hay en nuestro país? Pues este es un congreso pensado, ideado, organizado, dirigido y ejecutado por estudiantes y para estudiantes, cuyo objetivo primordial es compartir conocimientos entre los estudiantes de carreras relacionadas a la biología de las distintas instituciones participantes, sin demeritar la calidad de lo compartido. En este congreso se puede palpar la frescura, la sencillez, pero también las ideas innovadoras del estudiante actual, quien aprovecha la tecnología no solo para desvelarse y divertirse con los amigos,
sino a través de las redes sociales y las diferentes formas de comunicación a las que nos ha llevado este año 2020, que con las cuales nos ha llevado a poder difundir el aprendizaje y el conocimiento de la biología. Y un claro ejemplo de la temática es este sebio, la biología del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de la tecnología y los avances en las comunicaciones, no hay nada más cautivador que la participación activa en un congreso en vivo, en el cual el solo hecho de tener un grupo de oyentes enfrente nuestro, sedientos de conocimiento, y por primera vez se siente el escalofrío y el cosquilleo producido por los nervios y el fluir de la adrenalina, ansiosa por descubrirnos cuán nerviosos estamos. Claro ejemplo, aquí estamos. Pero déjenme decirles que eso no solo ocurre la primera vez, pues aunque tengan 10, 20, 30 o más años participando frente a grupos, jamás lograrán o lograremos liberarnos del nervio traicionero que nos muestra tal como somos. Pero a pesar de todo, siempre tendrán que luchar por minimizarlo al máximo. Pues habrá quienes, a pesar de la experiencia en los templetes de la enseñanza y transmisión de conocimientos, no podrán ocultar su nerviosismo, el cual se puede manifestar de diferentes maneras, desde confundir el orden de las oraciones, arruinando la sintaxis, que le flaqueen las piernas, al punto del desmayo. Sin embargo, el sentir temor, miedo, es una buena señal, ya que esto denota el grado de responsabilidad con el que asumen sus actos. Un congreso sirve para sentir eso y mucho más, sobre todo la satisfacción de escuchar los aplausos y las preguntas al final de la presentación. Por eso los invito a que todos y cada uno de ustedes temple su espíritu en las pasarelas de las ponencias y no solo participen desde el confort de la butaca. Este 15º congreso, como lo mencioné al principio, creado y ejecutado por estudiantes y para estudiantes, es una muestra de la madurez, responsabilidad, compromiso y, ¿por qué no?, del ejemplo de organización que les permite navegar por los confines de los conocimientos de frontera, a veces inentendibles, pero fascinantes. ¿Y por qué no?, mostrarse como un escaparate para que algún avezado investigador, cazador de talento, los descubra y así abrirse una oportunidad más allá de la licenciatura a los terrenos de los posgrados. Jóvenes de biología, tengan la certeza de que son un orgullo para la Universidad de Sonora, nuestra alma mater, pues con su saber y capacidad de transmitir la hacen cada vez más grande. Asimismo, tengan la seguridad que el más grande triunfo de un maestro, sus maestros, es ver a su alumno brillar con luz propia, más allá de nuestros límites. Y estoy seguro que este congreso será mejor que todos los anteriores, dejando muy alta la expectativa para los próximos. Enhorabuena y felicidades a los organizadores, a los participantes, pero sobre todo a todos ustedes, futuros biólogos. Muchas felicidades, felices 15 años para todos ustedes, sebio, y sobre todo para todos los estudiantes de biología, no solo de nuestra alma mater, sino de todo el país y de toda la biología. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Olimpia. Gracias, Melina. Gracias, Denise, por toda su organización y por todo el trabajo que han hecho y que todavía les falta por hacer para que esto sea el sebio.
ánimo y felicidades. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con el programa, pedimos a la presidenta del comité, Olimpia María Ortega, que nos dé unas palabras. Buenos días, estimadas autoridades universitarias, participantes, asistentes y público en general, que nos acompañan en esta transmisión. Deseo ser breve. Hace un año, cuando mi generación se disponía a elegir al nuevo comité organizador del CEBIO 2020, yo me sentía muy ajena a ello. Incluso, sinceramente, consideré no involucrarme en absolutamente nada que tuviera que ver con el Congreso. Sin embargo, debido a las vueltas que da la vida, heme aquí. En medio de una pandemia mundial, situación claramente inusual, y tras varios procesos de cambios que sufrió el comité, hemos logrado crear, en conjunto con otras personas indispensables en este proceso, un congreso que hoy en día me siento orgullosa de poder decir que ha sobrepasado las fronteras nacionales. Asimismo, he de resaltar con ello la gran importancia que tienen hoy en día las redes sociales y la tecnología. En este congreso hemos implementado esta y no hubiera sido posible sin tales avances. Es por ello que esperamos no solamente brindarles un programa de calidad, sino también ser un par de aguas dentro de la historia del Congreso Estudiantil de Biología, alentando a las futuras generaciones a que vean, analicen y tomen ventaja de las diversas posibilidades que posee el hacer, ya sea un congreso de forma completamente digital o inclusive a la par con la modalidad presencial. Para finalizar, deseo hacer mención de una frase de un filósofo español llamado Séneca. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Muchas gracias por su atención. Espero disfruten del Congreso. Muchas gracias por su asistencia. Prosiguiendo, invitamos a la doctora María Rita a brindando su discurso y a inaugurar oficialmente el Congreso. Parece que no tiene la opción de cámara ni micrófono la doctora, si se la pudieran asignar. Sí, por favor. En unos momentos resolveremos esto. Parte de los retos que se verán en el CEBIO. Muy bien, adelante y a salir de esta también. Les pedimos unas disculpas, fallas técnicas, pero le daremos la palabra al doctor Millán, coordinador de la carrera de biología, para que dé un discurso e inaugure oficialmente el Congreso. Agradezco mucho la oportunidad, pero me gustaría, por jerarquía y respeto, cederle la palabra al doctor Juan Carlos Gálvez. En lugar de la doctora Rita Plancarte. Yo con mucho gusto inauguro, por supuesto, ¿no? Y aparte tengo muchas cosas que decir y que platicar, pero creo que le corresponde más al doctor Juan Carlos. Así que adelante, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias,
Nuevamente, es realmente para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y a nombre de la Universidad de Sonora darles la más cordial bienvenida a estas actividades del Congreso del CEBIO, donde, como decía ahorita el doctor de la Red, cumplen sus primeros 15 años. Ahí, de una manera muy particular, sobre todo, como ustedes mismos lo han planteado, tomando esta situación que está a nivel mundial no como una cuestión adversa, sino más bien como una oportunidad para seguir avanzando, para hacer cosas nuevas, distintas e ir innovando en ese aspecto. Y creo que ustedes como biólogos conocen muy bien ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque es una constante, ¿verdad? En la vida, y para que nosotros podamos ser mejores e irnos permaneciendo durante el tiempo, tenemos que adaptarnos a las condiciones que se nos están presentando. Ustedes saben, quienes no se adaptan, ¿verdad? Pues tienen y mejoran su entorno, pues no tienen el mejor de los fines, o al menos su fin es mucho más cercano que el del resto, ¿verdad? Entonces, creo que esto está siendo para ustedes una posibilidad muy buena, y para todos nosotros, aprovechando también la tecnología, y por eso quiero felicitarlos, porque lo han tomado de una manera muy profesional y han hecho un programa de una calidad que al cual nos tienen acostumbrados, y en este caso ha ido mejorando porque va más allá de las fronteras ahora. Entonces, aprovechando precisamente esta situación que nos permite no necesariamente el viaje, el traslado, que a veces representaba una complicación para tener panelistas de la calidad que vamos a tener el día de hoy, ahora gracias a la tecnología pues los podemos tener con nosotros. Así es que es para mí un gusto ver que en la División de Biológicas sus estudiantes, profesores, tienen este compromiso no solamente con su formación disciplinar, sino que van un poco más allá para complementar todo el proceso de formación que están recibiendo. Así es que les agradezco nuevamente su esfuerzo. Felicito también al comité organizador por tomar este reto, Olimpia en particular, ¿verdad? Que a veces uno piensa, bueno, no tenemos esa idea, pero si ya está la situación, pues lo entramos y lo hacemos de una manera excelente. Así es que nuevamente muchas felicidades a ustedes, muchas felicidades también, y agradezco el apoyo que las autoridades del departamento a través de la jefatura y de la coordinación del programa les han brindado para que puedan también desarrollar esta serie de actividades que van a tener en estos días del evento. Sé que nos hubiera gustado mucho escuchar a la doctora Plancarte, porque ella es muy talentosa para este tipo de actividades, y deseo, pues bueno, esperemos que se pueda conectar. Ahí está, perfecto, muy bien. Entonces, pues yo nada más es felicitarlos, darles nada más un tiempo para que ella se pudiera estar con ustedes y pudiera dar las palabras de y el acto inaugural. Así es que nuevamente, jóvenes, muchas gracias por la oportunidad. Los felicito, y pues sus primeros 15 años fueron de una manera muy particular. Pues bueno, esperemos el siguiente año tener la posibilidad de celebrarlo de una manera presencial. Muchísimas felicidades nuevamente, y adelante, doctora Plancarte. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer escucharlos. No me veía, pero yo estaba escuchándolos a ustedes. Esta mañana es sin duda una mañana memorable para la Universidad de Sonora. Esta quinceañera del CEBIO no es una cuestión menor. Es sin duda el esfuerzo de muchas generaciones de estudiantes, de un grupo de profesores que también se ha destacado por su compromiso con la carrera de biología, desde la apertura, digamos, hasta haber conformado esta especialidad que tiene un gran reconocimiento, y sobre todas las cosas que tiene una gran demanda por parte de la sociedad y de los jóvenes, que en estos últimos años han demostrado su preocupación por el entorno, su preocupación por la vida en la vida, en el planeta en el que nos tocó vivir,
es este, sin duda esta quinceañera la muestra de la pertinencia de una carrera como la de ustedes, la muestra del compromiso de sus profesores, de sus jefes de departamento, sus coordinadores de programa, de directores de división, pero sobre todo del compromiso de la responsabilidad y de la fortaleza de un programa que nos las dan nuestros estudiantes. Felicito a los jóvenes organizadores, al departamento, y sin duda hacerlo en esta modalidad es un gran reto. Pues ya ven, ahorita me tenían perdida o me tenían escondida, pero aquí estaba. Es un gran reto en todo sentido. La situación actual es una situación, como se ha dicho innumerables veces, inédita, anómala, y los universitarios estamos respondiendo desde nuestra trinchera como lo que somos, con la responsabilidad de asumir los retos y plantarnos ante ellos con toda la seguridad de que nuestras herramientas teóricas, metodológicas y nuestros conocimientos están a la vista y pueden ser puestos a prueba. Muchachos, nos tocó vivir un momento difícil del que vamos a salir fortalecidos verdaderamente, no solo en el manejo de la tecnología, sino en la percepción que tenemos de la vida. Nada está dado, nada está dicho, todo puede cambiar, pero nosotros como especie biológica que ha cambiado a través de los siglos, estamos listos para hacerlo. Muchísimas felicidades a todos, a todas, y alumnos, alumnas, profesores, profesoras, todos los que están involucrados en esto, sepan que la universidad se siente sumamente orgullosa de ustedes. Así que sin más, vamos a pasar a la inauguración de nuestro evento. Y déjenme ver bien la hora porque no veo, ay, ya veo. Y muy bien, pues siendo las 9:24 horas de este lunes 9 de noviembre de 2020, vamos a declarar inaugurados los trabajos de este 25º Congreso Estudiantil de Biología, SEBIO, de la Universidad de Sonora. Muchísimas felicidades, enhorabuena para todos y todas. Gracias. Agradecemos a los distinguidos miembros del Presidium por su participación y apoyo en la inauguración del 15º Congreso Estudiantil de Biología, SEBIO 2020. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, tendremos un breve receso. Favor de acceder al link que se encuentra en su agenda virtual o publicado en nuestras redes sociales para seguir disfrutando del programa. Nos vemos en breves minutos con nuestra primera conferencia magistral. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Suerte. Ánimo. Saludos. Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.